Hoy traemos fantásticas noticias para los oficinistas que hacen reuniones online. Sí, o sea, la gente, gente que está en una oficina. Ah, vale. Serían oficinistas. Vale, bueno, venga, te lo paso. Hemos hablado ya muchas veces de cámaras y tal, pero nunca hemos hablado de audio y de compartir pantallas. No. Vamos allá. ¿Por qué te he dicho esto? A ver, porque aquí es verdad que hemos visto pasar muchas webcams para hacer reuniones, que ya tienen micro incorporado y etcétera y tal. Pero hay muchas veces que, por ejemplo, tú quieres hacer llamadas y quizás el vídeo en sí no te importa tanto. Sí. Y el audio es muy importante. Sí. Y hay veces que si tienes una cámara muy lejos no se escucha bien y tal, ¿vale? Sí. Aquí es donde entra en juego el dispositivo del que hemos hablado. ¿Cómo nace este episodio? La cuestión es que ya habéis visto vídeos nuestros sobre webcams, etc. En toda esa investigación encontramos esta marca, Fantech. Sí. Nos enviaron aquel vídeo que visteis. Mira, ponemos un recordatorio. Sí. Mirad qué maravilla. Mirad, claro, qué maravilla, que es muy pequeñita. Son cuatro cámaras. Sí, cuesta mucho repetirlo, pero... Y luego descubrimos este otro producto y yo dije, pero un momento, este producto, esto se parece, ¿sabes aquello cuando llaman al presidente? Es que es increíble, es de la CIA. Y además hace cosas, aparte de lo que tú crees, que lo vas a flipar. Estamos hablando del Inex Connect, ¿vale? Aquí lo tenemos. También nos han enviado esta caja. Voy a abrirlo y, por cierto, la mejor noticia que ha pasado este año es que hemos recuperado nuestro cúter que habíamos perdido. Yo creo que en algún episodio dijimos que lo habíamos perdido. No, en varios episodios. Hemos estado muy Ahora nos falta un foco. Hemos perdido un foco que nos costó 1000 euros de Aputure, que es nuestro nombre preferido. Lo robó Fernando cuando vino. Sí, esto podría ser porque es del Madrid y va a la Tagliatella. No, basta ya. Pues voy a abrir esto, ¿vale? Vale, va. Tengo mucha curiosidad de ver si es bonito y de ver, porque yo, oye, yo te digo una cosa, yo hago un montón de llamadas. No. Solo con los auriculares con el altavoz. Y lo vamos a poner a prueba. Pero es que vas a flipar para qué sirve esto, ¿eh? Atención. Sí. Porque no es solo un altavoz. Ahora lo verás. Sí. Sí. Hostia. Voy a abrirlo, ¿vale? Vale. Tengo una sensación de que lo voy a romper, pero vale, ya está. Atención. Abrimos la caja. Aquí tenemos una explicación de cómo funciona, digamos, el montaje, pero ahora explicaré exactamente qué quiere decir esto, ¿vale? Vamos directamente a lo que sería el trasto en sí. Abro esto, instrucciones, más instrucciones. Sí. Vale, y aquí tenemos lo que sería el aparato principal. Pero hay otro aquí abajo, que ahora hablaremos de él. Voy a sacar y miramos, seguramente esperamos tener algún cable aquí debajo. Mira, por aquí al lado salen los cables por aquí. Pero no era wireless esto. No, bueno, claro. Nada es wireless completamente. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es así. No hay nada wireless completamente. No. Solo temporalmente. Pero no para siempre. Nada es para siempre. Es verdad. Yo, por ejemplo, tengo relojes de Braun que son wireless. Un día dejarán de funcionar. No, pero van con pilas. No sé, has dicho una tontería. Venga, va. Vamos, pues allá. Pues empezamos con la unidad principal, ¿vale? La abro. ¿Qué es esto? ¿Esto sería lo que me pongo en la mesa? Exactamente. ¿Esto qué es? ¡Hostia, qué bonito! ¿Esto qué es? Atención, porque es un altavoz, ¿vale? La respuesta rápida es un altavoz de 3 vatios, como una Alexa, ¿vale? Sí. Para que tú puedas escuchar el audio que sale de tu ordenador, ya sea una conferencia o sea una canción de Spotify, pero está principalmente pensado para conferencias. Tiene, atención, aquí dentro, 8 micros dispuestos en distintos lados para que te pille bien el sonido. ¿Por qué es importante esto? Porque esto puede estar puesto en una sala de 5 metros y tendrás gente hablando a la otra punta de la mesa. Sí. Por lo que es importante que pille el sonido bien. Vale, pues venga, Juan, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Sí, perfecto. Te mando el documento, venga. Venga, pero, hasta luego. Chao. ¡Qué pesado que es, tío! ¡Qué pesado! No lo aguanto. Es insoportable. Además, hace estas cómo cosas... Habla? No ¿Cómo deja, habla? No te deja acabar las frases. ¡Nada! ¿Y cómo habla? Parece subnormal. Siempre, siempre estoy que tengo que hacerlo, pero no sé. ¿Su no mujer? Me ¿Tú has visto a su mujer? No, no me hables de su mujer. Por Dios, qué puto asco, ¿qué por puto favor? Pues si tiene... ¡Ah! En la comisura le tiene, no tiene puedo, como no puedo. Espuma blanca. Sabo de este... Chicos, estoy aquí. Aquí. Hasta aquí dices, vale, es un dispositivo. Tenemos estos dos botones, que uno es... ¿Pero esto se conecta con un fijo o con un iPhone o con qué? Esto se conecta a tu ordenador con este cable que podemos sacar de aquí. ¡Kitikling! ¿Ves que sale un cable? Sí. Muy bien recogidito aquí, esto te lo puedes llevar, pero hay un cable aquí. Sí. Que lo podrías conectar a tu ordenador, ¿vale? Esto lo conectaríamos a USB-C, por cierto, producto del futuro, ya lo sabemos. Y lo conectarías pues a tu MacBook. Sí. Entonces sería como una tarjeta de sonido de tu MacBook que podrías hacer esto. Hasta aquí dices, vale, muy bien, es un altavoz, nada increíblemente sorprendente que no hayamos visto antes. Bueno, a ver, un momento. Esto... No es habitual. Yo, no, sí, en sales de conferencias sí, yo creo que altavoces en sales de micros sí. No, claro. Sí. En este canal no, digo, es la primera vez. No, quiero decir que
no es habitual que alguien lo tenga en, no. O sea, si no estás en una sala de conferencias, no. Y entonces, ¿qué tenemos? Un botón para apagar o silenciar el micro y subir o bajar el volumen. Y luego tenemos un botón que es el botón de cast. Y dirás, ¿por qué hay un botón de cast aquí? Sí. ¿Vale? Y aquí es donde entra en juego la segunda pieza, que es esta de aquí. Sí. Y ahora te va a explotar la puta cabeza. Sí, sí. Porque esto es una pieza, como podéis ver, que podéis colocar encima de una tele, ¿vale? Esto de una tele. Lo pondrías delante de, por ejemplo, en vuestra sala de conferencias, tenéis una tele, ponéis esto arriba, ¿vale? Sí. No es una cámara, es un receptor. No entiendo nada. ¿Qué quiere decir? Que de aquí sale un HDMI que va conectado a la tele que tienes delante. Sí. ¿Pero para qué? Ahora te lo explico. Tienes un puerto USB-C e incluso una entrada USB-A para conectar la webcam que puedas tener en esa tele. Sí. Tú imagínate la situación. Tienes una tele a 3 metros de ti, ¿vale? Sí. Pones esto encima y puedes hacer desde esto cast, o sea, puedes emitir tu pantalla del ordenador a este dispositivo que por HDMI va a ir a la pantalla. Es decir, vas a decir, coño, ya existe AirDrop. Pero claro, no todo el mundo trabaja con AirDrop, no todo el mundo tiene Macs, y donde vas a reunirte puede que no tengan un Apple TV. Entonces, esto lo que te permite es, este kit, solo este kit te permite que sin cables puedas emitir hasta 4K, que esto creo que en un Apple TV no lo puedes hacer, pero puedes emitir la pantalla hasta 4K en tiempo real con súper baja latencia a una tele que está delante, ¿vale? ¡Qué bueno! Dirás, vale, ¿puedo emitir la pantalla? ¿Puedo hacer más cosas? Sí, evidentemente. Puedes emitir la pantalla entera, es decir, que la gente vea lo que hay en tu pantalla. Puedes extender tu escritorio, es decir, que sea una segunda pantalla donde tú vas poniendo cosas. Sí. O con su software puedes incluso seleccionar aplicaciones y crear una cuadrícula de aplicaciones. Por ejemplo, mira, quiero enseñarte esta cosa de Final Cut, esta cosa de Photoshop, y te hago una cuadrícula para que eso es lo que vosotros veáis mientras voy trabajando y el resto de la pantalla es como para mí privado. Este sistema inalámbrico de transferencia es un sistema que es bastante extendido en este mundillo, que básicamente es un tipo de tecnología inalámbrica centrada únicamente en retransmisión de audio y vídeo a corta distancia con la máxima calidad posible para hacer transferencias, ¿vale? Bueno, pues yo quiero probarlo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Venga. Hacía días que no nos veíais en esta sala de reuniones. Es la sala de reuniones de Nordic Wire. De hecho, es de Sander Livago Corporation. Estamos en la sala de reuniones y hoy para probar el segundo dispositivo de Inex, que es este aparato del que estamos hablando. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Sí, es que además venimos de... O sea, la gente ya viene aquí de la introducción, o sea, que ya sabe lo que va a ver. Sí. Vamos a empezar. Perdona. ¿Por qué me miras así? ¿Una cana? Sí, déjamela. No, pero... Muy larga. Que te sale de aquí, de la frente. No, ah, de arriba. Sí. Pero ¿cómo déjamela? ¿Sabes qué? Es mentira que... No es verdad que cuando sacas una cana salen mal. No, pero lo que sí que es verdad es que cuando te sacas un pelo, luego ya no tienes el pelo. Y yo no estoy para perder pelo, ¿sabes qué quiero decir? Tenemos aquí esto, ¿vale? Lo vamos a conectar al portátil a ver qué pasa, sí, ¿de acuerdo? Vale. En principio recordamos que esto es un altavoz, micrófono para hacer multiconferencia. Ah, este portátil. Espera, que voy a hacer record screen. Vale, perfecto, chicos. Pues os mando el presupuesto, ¿vale? Muy bien. Venga, Juan. Hasta Muy luego. Bien. Hasta adiós, luego. Adiós. ¿What? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis de obras? Sí, no, están aquí moviendo una mesa, sí. Venga, conéctalo, hijo mío. Venga, lo vamos a conectar. Y ahora yo creo que lo primero que deberías hacer quizás es probar de reproducir un audio para comprobar la calidad de estos altavoces. Ah, que sí. Es un altavoz, que en principio ahora esto funcionaría como cualquier altavoz que podéis conectar. Y hace ruido. Y ha hecho un ruidito, ¿vale? Vale. Vale, entonces ahora quieres que reproduzca un audio. Venga, estamos viendo que está haciendo flashes la pantallita. Bueno, lo que son los LEDs de esto. También tenemos aquí detrás el Kensington Lab, del que hablamos en el otro episodio. Bueno, suena. Sí, vale, perfecto. Vale. Entonces, ahora paremos esto de momento. Entonces, esto sería... Pero esta gente, claro, como no están en el podcast, no han escuchado esta canción. No, la pondremos al final. En nordicwire.com. Sí. Vale. Vale, y vamos ya por la segunda funcionalidad de este aparato, que es conseguir hacer cast de lo que tiene este ordenador a esta pantalla que no tiene un Apple TV conectado, sino que sencillamente tiene este aparato del que hablamos ya antes, que es el que se conecta por HDMI y consigue hacer llegar la imagen aquí. Es HDMI y hay otro cable que le tenemos que poner, que es alimentación. Va con un USB-C. Vale, pues acabo de enchufarlo y ahora, como veis, está saliendo un LED. Y en principio debería pasar lo mismo que con la cámara que vimos hace tiempo, que es que esto debería mandar señal a la pantalla y debería tener como su interfaz. ¿Pero de mi ordenador? No, de momento no. De momento tiene que explicarnos cosas esto. Ah, vale. A ver, vamos a ver qué pasa. La pantalla no sé si está encendida, yo creo que sí. Ah, mira, ahora. Mira, searching. Searching, vale. Vamos a ver qué nos dice. Vale. Pues ya está. ¡Uh! Vale, pues ya está. Ahora tenemos
si me parece bien, estamos viendo lo que está viendo Víctor en, atención, Glorious 4K. Estamos viéndolo en 4K, se ve súper bien. Y debería haber poca latencia. Recordamos que esta comunicación está pasando sin cables, ¿eh? De aquí a aquí. ¿Y también se oirá? Yo creo que sí, claro, es un cast de todo. De vídeo y audio. Llavors, la idea és, a part d'això, també està fent una versió limitada amb Xbox, o sigui, s'estan obrint a treballar amb altres marques, etc. I va ser molt bé, esto. Ah, sí, sí. Clar, és com, estàs fent com l'Android. A veure, però posa-ho en pantalla completa. Vull. Sí, sí, o sigui, és increïble. De les Vision. Creo que és el servicio de retransmissió de vídeo sin cables con más calidad que he visto de momento en mi vida, ¿eh? No, no, pero te diré una cosa. Mejor que cuando haces... No, AirPlay. AirPlay del ordenador al Apple TV o del iPhone. Totalmente, pero totalmente. No, pero te lo digo en serio. Sí, sí. Porque genera... Supongo que Apple TV lo que hace es que utiliza la red Wi-Fi, tiene que ir al router y tal. Esto es una conexión directa de aquí a aquí. O sea, claro, no, claro. Aquí no hay Wi-Fi, ¿no? Has visto que no hemos tenido que configurar nada. Hostia, pero... Entonces, es para decirles a esta gente, esto funciona tan bien que incluso deberíais sacar un aparato solo para esto. Sí, porque claro, aquí hay una mezcla que tiene sentido a nivel de reunión, pero también podría estar separada perfectamente. Yo te propongo que hablemos de esto en las conclusiones. Venga, vamos. Pues a ver, conclusiones finales. Me ha encantado. Es un aparato que... Me gusta. O sea, todo lo que hemos probado hoy, que es muy decir, de verdad, para marcas que yo no conozco, siempre falla, todo ha funcionado a la primera. Pues sí, no, pero no, es así, intuitivo, fácil y sin más problemas. Esto es muy interesante por el tema del cast. Sí. Es cierto que como micro y altavoz es correcto, bien. Está bien. Sí. Quizás no he visto nada que me haya dejado con la boca abierta. No, pero os digo una cosa. Un buen sistema de comunicación. Si tenéis un ordenador que no tiene un buen micro, etcétera, pantalla tal, esto para tenerlo al lado del ordenador es que te soluciona, por el precio que tiene, te soluciona dos problemas muy bien solucionado, ¿eh? Pero es que la parte de conexión wireless con 4K, o sea, es lo que decías tú, ¿tiene sentido que saquen una línea de producto? Sí. Solo para hacer esto, por ejemplo, desde tu Mac con un pen pequeñito o algo y que le llegue allí la señal. Sí. Porque es que no, o sea, no quiero decirlo con estas palabras, pero se folla tranquilamente a AirPlay. Se come AirPlay de Apple. Y a Google Chromecast también. Sí, sí. O sea, yo a veces he tenido que hacer streams de un partido de fútbol desde el portátil o lo que sea, y va como el culo, es que no puedes hacerlo. Es un desastre absoluto. Sí, un desastre absoluto. Esto es tiempo real. Es vale, como tener un HDMI conectado directamente. Pues, mira, felicidades a la marca. Ojalá que hagan muchas cosas esta gente, ¿vale? Están comenzándose a expandir en el sur de Europa y ojalá podamos seguir colaborando con ellos porque hacen cosas muy chulas y esto nos cuesta decirlo muchas veces, como decías tú antes, de muchas marcas. Bueno, nos vemos pronto. Si queréis más Nordic Wire, mejor, más íntimo, más intenso. Más real. NordicWire.com. Chao. Pues ya está, pues cerramos así la colaboración. Muy bien, ¿vale? Muchas gracias. Será un placer colaborar con vosotros. Ah, ¿vale? Tenemos muchas ganas, la verdad. Gracias, venga. Buenos días. Lo que mola de trabajar con youtubers fracasados es que les puedes pagar una puta mierda y están contentos. A estos dos les hemos dado 200 euros y se creen que lo han petado. ¡Vaya pringados! No te lo puedes llegar a imaginar lo pringados que son, pero ¿tú sabes quiénes son estos dos? No, ¿quién? Son aquellos que recomendó el Rubius en el vídeo de las Apple Vision. ¡No jodas! Sí, sí. Hay que ser muy, pero que muy pringado, para no petarlo después de que te recomiende el mejor youtuber del sur de Europa. Oh, y además no les gusta Xiaomi, que es mi marca favorita. ¡Oye! ¡Ay, Juan! ¿Qué pasa? Regular screen. Vale. Ah, su mujer, qué puto asco, su mujer, por Dios.